El Gabinete de Seguridad evaluó positivamente los 60 días de régimen de excepción en el país. En ese periodo, las autoridades han capturado a 34.500 supuestos pandilleros. Más de 26.000 de estos detenidos ya están en detención provisional por orden de juez. Y es animador escuchar voces de la población salvadoreña que ya no está pagando la renta, que ya no tiene esa preocupación de estar juntando esas cantidades de dinero para pagar esa extorsión. Durante los allanamientos, las autoridades de seguridad han incautado 671 armas, 823 vehículos y 7.733 celulares. En dinero es un poco más de 1.2 millones de dólares en efectivo que hemos decomisado en estos días de operación y de guerra en contra de las pandillas. Porciones de droga son más de 24.000 porciones, principalmente marihuana, pero también cocaína, crack y un poco de anfetaminas. El ministro de Justicia advirtió que el combate a la criminalidad continuará hasta erradicar a las pandillas. Como órganos de Estado vamos a seguir enfrentando a este cáncer y lo hemos dicho y lo sostenemos. Esta guerra es hasta erradicar las pandillas del territorio salvadoreño. Durante 2 meses han sido suspendidas las garantías constitucionales de libertad de reunión, derecho a defensa y la inviolabilidad de correspondencia y telecomunicaciones. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.